Ay. ¿Sabe que el hermano de Rosa me robó la cuenta? ¿Pero la puede recuperar? ¿De Play? Sí. Sí. Ay, qué puta. ¿Le ganó? Sí, eso es. Y viene el bicho, una cosa así, todo raro. Epa, un manchi, practico uno un ratico y jugamos arena después. Dale, manchi. ¿Sí o no? ¿Quién tiene? Epa, es con pomo azul, ¿no? Juanchi, ¿qué tal? Yo estoy jugando ahora. Bien. Mejor que antes, ¿para qué eso? Yo ahora eso, maldito. Que me da like y subir. Uy, Juanchi va likeadísimo. Pero men, yo quiero jugar también, si no me quedo aquí parado, sin hacer nada, que ladilla. No, que ladilla, bueno, yo me salgo. Si van a ser puros 1v1s, Me necesito que yo esté haciendo un 1v1 en el 1v1, el mejor 1v1 que yo he hecho contra Pachi. Me vale. El mejor de todos. Me vale su 1v1. Yo te lo quito cuando hace 1v1. Uno, dos, y ya. Pues qué loco, y no pienso. Y ellos van a salir la ventana. Juan, si usted no le pasa y a Renzo que cuando hace un viento así, usted piensa que la ventana se le da a partir. Ajá. Es como súper bien. O sea, ¿qué dice? Yo juego bien con 200 de vida. Sí, es verdad. Se puede partir a José Ruiz. A ver, yo puedo hacer eso. Epa, chino marica, ¿ustedes conocen a Flavio? No, no lo conozco. El que te metió el güey, no, se fue volando, chamito, escúchala. Lo acabo en TikTok. No, yo pensaba que era el que te metió el que te lo pasó por el labio, no recuerdo cómo era. ¿Qué tal, no, Renzo, lo que viste en TikTok? ¿Pero por qué está recho? No. Si está recho, ¿por qué? Por nada. Juanchi, dígame la configuración suya. No. Yo con la configuración, si la tira la de Juanchi, que la hay. Es que a lo mío no la sirve. ¿Por qué? Porque ella construye con el de la temporada 1. Papi, imagínese que se me hizo la pan. Ya. Mira, a que lo mato con un pie. ¿Pero qué me hace puta de tierra? Sí, sí. También ustedes así. No, 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 ay, mire, para allá, dígale que no me maten, que se... Que no lo maten, que está jugando con los pies. Epa, Juanchi, ya, espere, no me mate, Juanchi, no me mate. Ah, epa, mire, los voy a llamar por videollamada para que vean. Que no me mate, chino marica. Juanchi, ahí lo estoy llamando. No. Ay. Mala mía. Diego, pille. ¡Conteste! ¡Ya, Diego! ¿Cómo va a salir? ¡Contesté! ¿Yo qué estoy haciendo? ¡Mírese eso! ¡No! ¿Qué le pasa, marico? ¡Me explotaron! ¡Yo no fui!
Mírese eso, Diego, Diego, mírese eso. Mírese eso, mírese eso. Papi, tapa todo lo... Tapa todo el control. A ver, a ver cómo consigue con los pies. A la verga, ¿quién me pegó? Juanchi, me lo vas a pulsar. Estoy el líder, pendejo. Bueno, me salgo. No. Ay, ¿yo qué hago con el gancho? Haciendo algo de esto, vamos a hacerlo. Amén, Juanchi, pega todas las balas que dispara. Es que el man no falla ni una bala. Ya me siente asqueroso. Ok. Tome, tome, quiere aimbot. Quiere aimbot, quiere aimbot. Ahí tiene aimbot. Bueno, ya podemos jugar en atrios. Ya, venga, Juanchi, para hacer un PvP. Rato, usted y yo, ¿no? Que no, yo voy contra Juanchi. Mire, mire, cuando tenga buen ping. Pero ¿por qué me pega un Picasso? Ah, venga, pues Juanchi. Que se quite, Diego. Uno, dos, tres. Juanchi la gana, cuenta mucho. ¿De qué sabe? Estoy jugando con 200 de pin, ¿no? Sí, relajado, yo sé. Ah, me caí. Relajado. No, 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 continuamos, pero con la misma vía. No, no, no. Uno, dos, tres. No, lo pongo a jugar en mi... ¿A Daniel? ¿Qué más? Qué asco como se cubrió ahí. Men, ¿usted cómo hace eso? Está loco. Esto es una jugada toda rara. Una jugada toda rara. Estos son jugadas con 200 de pin, ¿me escuchas? Ven, Juanchi, usted está en sexto grado y parece un niño de 7 años. Se lo juro, papá. Ah, la cara. Oye, yo no me he pegado ninguna bala. Juanchi, lo único que hace es construir, men. Bueno, Diego, fuera aquí que me confundo. Te confundiste con la misma cosa. Bueno. Me vale. Ah, no. ¿Otra vez se cayó? Me han balañado, men. Con 120 de pino lo agarré en 20 segundos. Bueno, ¿qué? Usted no me mata. Usted no me mata. Ya. Que no lo mata. Yo que usted hace, vio que usted hace unas jugadas todas raras. Pues usted sigue con la misma vía, ¿no? Que yo le quité. Ay, no, yo no quiero subir, Juanchi. Pues la toca no subir, papá. Pues no, no subo.
¿Qué es eso, papá? Eso es muy fácil. Yo sé cómo hacerlo. Oye, si quieren, ciérrese en un cubito para acá. ¿Qué? Papi, el man de los laggeados que va me pegó un tiro detrás de la escalera. Le diciendo 80. Sí, le diciendo 80 a través de una pared. Ay, me quedé pegado, vamos a estar haciendo el pie. ¡Ay! Está ahí. Asqueroso. Restaura. ¡Ven! ¡Ven a matarlo! ¡Ay, Renzo! ¡De la uva! ¡De la uva! ¡Ay, de la uva! ¡Tan divertido! Muerto, Juanqui, rápido. Ay, papi, hermana, hasta me eliminó. Renzo, es posible que usted me acabó de eliminar tanto. Venga, más segundo igual. Venga, Renzo. Ven, Renzo. Púlselo. Ya, loca, pero vamos a hacer un bufón. Dale. Entra nomás, pulsa. Ven, es que ahorita vamos a ganar en la trif. Epa, pero Juanchi no se mueve. Anda. Espera, que me quede pegado. Mira dónde caí. Te mardito. No vuelvo a quedar pegado. No voy a tumbar. Voy super un poco más. Y me caí. Se cayó. Y se trabó y yo me caí. Epa, ¿cómo así? Tengo muy poquita vida. Epa, ¿desde cuándo tengo muy poquita vida? A la mecha, voy super lag. A la mecha, voy super lag. Epa, yo no le puedo dar a usted a la gayísima. Y no mate la guía, marico. No, porque usted va a la gayísima, no le puedo dar las balas. A la mecha. Ay, me engritan por cuatrias, ¿sí? Es asqueroso. Pero marico, construir. Voy a hacer un dobladito, uy. Papi, casi que la agarro a la altura si no fuera porque me quedé A la verga, se le escuchó un poco. Me caí. 100 de ping, 200 de ping. Bueno, se le escucha bien. Y está construyendo bien. Se está corriendo como un 20 de ping. Yo sé porque me acabo de bajar. Y
y me volvió a subir a la meta como de todo. Venga, haga eso, marisco, es serio. Ok. Chao, Diego. Me voy. Voy a apagar el play. ¿Por qué lo maten? No, chao, voy a apagar el play. Nada más porque lo maten. La perdimos, usted que se pica. Ay, no, no sabe cómo hacer el PvP. Ay, ay. Estaba como a uno de vida, yo estaba haciendo el TWP más épico, consiguiendo yo como 20 de 5 con 50 con 50. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Va a ser con mi guan, pues, ¿verdad? Va a ser con mi guan, pues. No quiero jugar trío con algo. ¿Quién tiene? ¿Quién está hablando? Yo voy a practicar AIDS. ¿Carrera AIDS? ¿Rento carrera AIDS? Está allá. Venga, aquí está la isla. En la slap journey, burirami. Ay, no, 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 por eso, porque si no, 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 dale, reinicia. I don't wanna play for the booty on me. Ay, menos empezó primero que yo, creo eso. Va a ganar. ¿Usted cree que esto es fácil, pero no es fácil? ¿Es de PC? ¿Cómo? ¿Esto es para PC? Sí. Con razón. Lo hacen estando de PC más rápido. Pero los que vienen son más fáciles. Son de Play. Ay, pumpa. No quiero trabajo. ¿Esto sí son de Play? No, yo ya voy bajando. ¿Usted por dónde va? Bajando ya. Ya, pausa. Un momento. Okay, espere. Yo me quedo aquí con donde estoy. Pausa, espere. Que me duele un poquito la mano. Ajá, 3, 2, 1, ya. Upa. Ay, pero aquí está en directo, si es un bobo. Estoy concentrado. Estoy en esto porque estoy concentrado. Listo, ¿de qué? Yo también. No me dijiste. Yo estoy ya en las paredes. Yo también. ¿Ya terminó usted las paredes? No, las estoy haciendo. Sí, ya las terminé.
Yo casi, yo también casi me falta para terminarla. Sí, igual. Pausa. Ya que estamos en el mismo lugar. Espere, que voy a hacer algo. No estoy orinando, ¿no? Me estoy echando agua en la mano. ¿Por qué? Porque así yo puedo editar más, no sé por qué. Qué loco. Yo edito normal. Como también pongo cualquier cosa, se la edito. Tres, dos, uno, ya. Cónchale, que menos la pared, que me estresa la pared, que a mí siempre me tarda en editar la pared. Acá a mí siempre me estresa necesitar de la escalera y la pared. Vio, man, ya terminé, súper rápido. A mí me estresa es porque yo me quedo trabajo en Insta con la escalera y la pared. Ya terminé. Yo lo terminé súper rápido, man, porque me eché agua. En la mano. No puedo correr. No puedo correr, o sea, ahí todo bien, pero no puedo correr. Esta me gana porque no me edita. Listo. ¿Usted por cuál va? Por el de las paredes y piso. Igual. Ah. O sea, se pudo lavar. Ya lo terminé. Puede estar más rápido, pero eso será una cuidadosa. ¿Cómo? Ya lo terminé. Ah, bueno, perdón. Yo ya terminé los 90. Yo los terminé hace rato. Yo no puedo correr. ¿Este por cuál va? Por de los conos. De igual. ¿Por de los conos del piso? No, por los... No, sí. Dice, yo lo sé, ¿no? Yo también. Es que yo no puedo correr. Ya, ¿usted puede correr, Renzo? Sí. Yo no... Ay, yo voy a saltar, llámela a ella. ¡La concha, la madre! ¿Y por qué no le corre? No sé, no me quiere correr. Tardo una hora de editar. ¿Qué? Concha, y restauro lo que es esto. Ahora restauro esto y no me viene a editar. Usted me gana porque usted ya me ganó esta, ¿verdad? No, terminado. ¡No me gusta! Si que hacemos pausa y usted ve su configuración. No, mi. Estoy muy bien. Pero es que como que se me olvida eso, no me ocurre. Sí, ya lo estuviera yo terminando. Si quiere hagamos pausa. No, vamos a hacer pausa. No, yo ya paré. Siga. Yo me quedé quieto. ¿Ya? Sí, ya. ¿Usted en cuál va? En editarle el piso y el cono, después saltar y restaurar. ¿Usted por cuál va? Por el de editar las paredes. Yo lo alcancé, me y eso que no puedo ni correr. Men, yo restauro súper rápido.
Y listo, ¿ya? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ahora tengo que editar, restaurar la pared y editarla. Ay, men, yo voy a hacer lo mismo de edits aquí. No es esa porque el control con el editar para poder hacer esto se me pone súper raro. No edito, no edito, no me edito. No puedo correr, lo hago todo lento. Terminé. Yo no puedo correr, men, y no me edita. Ya gané. Yo no puedo correr. Por eso es que me ganó. Yo no puedo correr. Yo no puedo correr, men. ¿Por qué se me editan por ahí? Puras puertitas, no, que se me edita. Y ahora cuando voy a editar bien, ya no se me edita. Y se me edita solamente una puerta. Yo estoy en el de con y pared. Y ahora piso, escalera. Yo ya me pasé todo eso. Ya lo hizo. Ya, pero. Mire, estoy corriendo. ¿Qué hace? Mi rata, ¿qué hace? Ay, ahí sí corre, ¿no? Todavía no me corre. No. No me corre. Sí, sí, sí corre. Sí corre, mentiroso. Sí corro, qué sí, mentiroso. Mentiroso. Sí, saltando. Sí, mucho, mucho, ya mucho. Ya habla mi amor, estoy saltando. Vio, mire cómo corre. No. Si me vuelvo a decir eso, se lo juro que me salgo. Pero men, si ve que esto, si no puedo correr, no yo me sé, estoy saltando. Yo sé que sí puede correr. No puedo. Sí, puede. Entienda que no puedo. ¿A que lo llamo por videollamada? Y usted bueno, me gusta. Bueno, llámame si ya la gana, pero no me crea. Escucha. No le creo. ¿Epa, me escuchan? Sí. Sí. Ya podemos jugar al Atrigo, man. Llámela ahí, ¿eh? Pero si está comiendo. Llamas a mi mamá. Ajá, dale, ¿cómo? ¿Cómo? No, no puedo. ¿Qué? Nada, no puedo. Nada, que lo oye. A ver cómo hay. Ah, yo ya hito todo. Yo le gané a Diego. Porque no puedo correr, Juanchi. Nada, es mentira. Que no puedo correr. O sea, me ganó nada más porque yo no puedo correr. Por eso. Es mentira, men, yo lo vi que estaba corriendo. Entiendo que yo no puedo correr. Si estuviera corriendo, lo hubiera ganado hace tiempo. O sea, me hubiera bueno, ganado si está tiempo. Picado, sálgase. Me picado, se nos pasó lo que usted dice. Hay que creerlo usted porque usted es el uno el que sabe todo.
Porque si lo sé, porque usted sí puede correr. No puedo correr, porque creo que está mera, ¿no? Si yo lo hubiera dejado botado. Sí, cómo no. Juanchi, usted me cree que nada más porque vio un video. No entiende que Juanchi se fue, estúpido. Usted nada más porque vio un video. Que Juanchi se fue, estúpido. Ok, sí, lo felicito, ok, sí. Sí, sí. Aprecio que me felicite. ¿Cuánto me corren? Bueno, no los quiero escuchar. Hablen. Hablen en su mente. Pero cuando quieras se salen, ¿no? Pues fueran en atrios. ¡Uy! ¡Le había mirado a alguien! ¿Pero también hace eso? Ok, sí. Sí, yo sé. Ya me salgo. Ya anda por un momento. Un escuadrón, pero es que usted dice. No, Juanchi, yo me voy a ganar a triunfo. Bueno. ¿Cuántos puntos tiene usted? Juanchi. Pensaba que tenía más. Oye, yo no juego tanto. Diego ya viene. Bueno, pues. ¿Usted tiene esta skin? ¿Sí? Voy ya. Estoy en acceso. ¿Qué pasa con Juanchi? Epa, ven. ¿Qué tal? Me ganó porque no podía correr. Ok, sí, ganó porque no podía correr. O sea, sí, gané por no correr, ok, lo felicito. Ponga arena tríos, pues. Sí, yo sé, ya me dijo. Ponga arena tríos, ya me dijo. Ya sé que no podía correr, ya sé. Ajá, me vale. Ajá, ok. Tres mil. ¿Cuántos tengo? 3,000. A ver. 3,500. Yo bajé 2,000. Está haciendo difícil, pero bajé 4,000. Porque yo también quita 40. Nos quitan 20. 30. Y es buscar el top 25 para recuperar. Me quitan 40, creo. A mí sí me quitan 40. O sea, solo van a quitar 40 porque yo soy líder. ¿Y ahora van a hablar ustedes solos? Bueno, hablen ustedes solos. Wanda jugando. Ahorita me paso para este ámbito. Jugando Call of Duty. No sé, que tengo ganas de comprarme un monitor y jugar GTA Roleplay. ¿Usted tiene GTA? No, pero me encanta esa serie. O sea, ¿usted quiere tener un PC, Juanchi? A mí me van a comprar un PC. ¿Cuándo? Hola, cracks, mi nombre es Gabriel. Amén, Gabriel, estamos jugando arena, por favor.
Voy con la mía. ¿Dónde vamos? ¿Pantano o plataforma? Ah, yo me tiré para acá. Sí, yo también me tiré porque ustedes se tiraron. ¿Te voy a decir que tiene más puntos? No, Juanchi. Está Juanchi ahorita que tiene más puntos, pero yo tengo más puntos. Yo tengo más puntos que Dios. Nunca jugué arena, así que no se ponga así. Porque yo como a mí ya me quitan 40 y con Robocasa me quitaban 60, pues bajan muchos puntos. Pero men, ok. ¿Quién anda hablando? What the fuck? Llegó algo. Pero prácticamente yo soy el que aquí, si tuviera mis puntos, tuviera más puntos. Epa, necesito ayuda. Yo apenas tengo una pistolita para lo creo, ya, está muertísimo, está una bala. Juanchi, el man está una bala. El man se va a curar con mis minis, se está curando. No, yo aquí tengo alguien. ¡No, no, yo aquí tengo a uno! ¡Fastidio! ¡Caigo y no agarro el fusil! ¡Soy más retrasado! ¡Ay, no! ¡Yo sí soy retrasado! Diego, yo cuando quiera va, ¿no? Voy para allá, yo aquí tengo un dúo. Bueno, nosotros teníamos un trío. Ahora prácticamente es un trío. ¡Remátelo! ¡Remate! Ese man es malísimo. ¿Quién queda, Diego? Digo, si puedo que vaya a llegar mi tarjeta. Voy para allá, es que me queda uno. Aquí tengo uno abajo. Vaya. Me va a morir. Espérese, men. No, yo aquí tengo míralo uno. Ahí. Muerto. Tienes cuyo, no. ¡No! Me quedo sin balas de cocutín. Pero bueno, la LTA, ¿no, Juanchi? Uh-huh. Tan rico. Nunca soy retrasado, ¿verdad? Me decepcioné de mí mismo. ¿Van a jugar trío? Sí, estamos en la directo. Lo que sé. Ajá, mogol. ¿Ustedes tienen el baile de la motillo? Sí. No. Baile, lo digo. Ya, loco. Uf, Juanchi se puso taco con esa skin, está loco. La motillo. Juanchi, ¿verdad que se puso taco? Mhm. No, vamos a cambiar el panel. Ponche. Acá sí en el micro. Otaku. Otaku. Epa, me sale el envío de Diego abajo de Fortnite. Tiene una persona en directo. Sí. ¿Diga hola? Sí. Yo no soy. Pero digo hola al que está viendo el directo. Ah, ok. Digo hola al que está viendo el directo, Diego. Pum. Ajá, ¿pa' dónde vamos? Cierto, porque acá llegan unos guardas, ¿no? Men, si en esta partida no ganamos más de 40 puntos. Ah, bueno, dos kills. Ah, no, dos kills. De acuerdo, nos dan 7 puntos. O sea, por kill. O sea, por 2 kills nos dan 14 puntos. 3 kills, ¿cuántos son? ¿Qué tal son matemáticas, Diego? 21 puntos. Ah, bueno, eso sí. Estamos acá. ¿Dónde? No, ah, bueno, dale. Yo llego a esta, que hay acá conmigo, por favor. ¿Dónde? No, yo no llego. Yo llego donde marcó Juanchi. No, yo... Se me llega gente. Que Dios lo bendiga, Diego. ¿Ustedes dónde cayeron? Al lado de Citos. Bueno, yo marqué y Renzo se volvió y estaba más bajito que usted. Uf, mire, me salió dos tácticas azules. Agárrese esa, Juanchi. Tengo un dúo.
Ah, no, pues lléguese. Uf, ¿cuán llegar es esto? Que usted es el que juega mucho. No, men, ¿cómo me le voy a llegar? Pa, si tengo aquí a dos dúos. ¿Cómo? Corra, corra, corra. Exacto. Corra. Corra. Correr es correr. Corre como una puta, Diego. Corre como puta, Diego. Corre como una puta. Ay, Diego, corre como una puta. Oye, me quiere robar la cara, ¿no? No me vieron. Ay, los asquerosos no me vieron, marica. Soy Messi. No, tenemos que llegar a top 20. Papi, si no llegamos por lo menos a matarnos a dos personas y al top 25, somos una porquería. Yo apenas tengo una táctica. Yo apenas tengo un fusil azul. Táctica, táctica. Táctica, táctica. Me acabo de dar cuenta que hay un cofre aquí. I don't give a fuck, son las plantas, la glot. Eso es mío. Wow, Juanchi, déjese lo que no. No, Juanchi ya tiene un loot. Yo apenas tengo una escopeta. Bueno, déjeme esa escopeta con la pala, Juanchi. Yo voy a agarrar el mazo que yo no tengo, la verdad, nada. Diego, ¿me puedo dar las escopetas? Digo, de fusil. Tengo las de recarga apenas. De fusil, de fusil. Las de recarga. Nah. ¿Por qué crees que yo dije que tengo fusil? Juanchi, ¿me puedo dar balas de fusil? Porfa. Yo lo doy, profe. Alguien que me va a dar escopeta. Tengo las de recarga. Juanchi, habla de fusil, please. Voy. Más bien démelo a mí, yo no tengo escudo. Bueno, ya es que. Pero ¿cuánto fue ahí? Deme, que paró guardar. Deme, ven. Ah, men, Renzo, yo ya estoy en escudo. Deme a la escopeta. Ya se acabaron. Amén, no sea tan rata, ahí no sacaron, ahí queda uno. Ah, bueno, tome. Me da la pala de escopeta a alguien. Ah, tengo la escopeta. Diego, tenemos gemelos, mire. Yo sé que no, no me van a confundir. Yo sé, para eso, ¿sabes qué? Usted y yo podemos entrar a una partida en solitario arena juntos. ¿Cómo? Yo vente con Cole y entramos dos partidas juntos y nos conseguimos. ¿Cómo lo hicieron? Pero sin querer maté a Cole porque tiró señuelos y el man se puso al frente de uno. O sea, metiéndose en la misma partida y diciéndose cuántos quedan, cuánto falta, servidor. Ah, obvio. Pues pongámonos en servidor Brasil y ahí a ver. No, que si le sale esperando el servidor, tiene que decir, sí, pues. Vamos para acá, a pantano. Para plataforma, perdón. ¿Por el arco? Sí, papi, la zona está aquí mismo. Bueno, bueno, da tiempo de matar a Tenetina y tirar a zona con. Póngale, yo llevo la. Póngale que. Yo puedo llevar lanza a andas. Ajá, o sea, no hay helicóptero, pero yo puedo llevar lanzando. En arena no hay helicóptero. Porque van a hacer la del camper. Arriba. Ya. O sea, no hay helicóptero porque saben que pueden hacer la del camper. Tu fusil azul, tu trullo. Vayan pirando a matar a todos. Una táctica verde. Yo ya tengo una azul. Tengo con verde. Ay, tu truco. Aquí está la Tenetina. ¿Dónde? Acá con. Ay, ya la vi. Dejen a mi arco. Entonces me dejan el drop porque yo me la maté. Pero que les dije a su trampa. Prácticamente casi trampa, pero vamos a qué raro que el bot nunca me dio una bala. Sí, eso es rarísimo. A uno siempre nos revientan los bots. Exacto. A una vez que nosotros nos matamos a los bots, no nos dio una bala. Epa, me pido el drop y un cofre. Dale, yo me pido el cofre. Uy, ¿quién me está disparando?
Y me agarraste el cofre. No dispara, no dispara. Un bot. Vale, déjese bot relajado. Bueno, yo iba a intercambiar mi que. Me haga un full a una hasta. Uf, mire esto. Un poquito de nadie lo agarró. Yo ya tengo uno. ¿No hay aquí para mejorar? ¿Para mejorar a esto un Scar? Yo sé dónde está, pero no... O sea, sí sé que aquí hay, pero no sé dónde está. Ahorita mismo yo no sé dónde está. Siempre por aquí hay una persona. ¿Dónde? Ahora va a ser una persona. Me marcó que hay gente. ¡Ay, bote el sniper! Epa, yo llevo tres curaciones, yo no sé ustedes. Listo, ya, yo me maté porque los mismo. No, venga, yo no me lo llevo, yo me estoy llevando tres, me tomo esto y dime no, esa. No, no, estoy llevando tres. Ah, bueno, entonces no me la tomo. Epa, la zona. Uy. Yo tengo un sniper pesado. Venga, que tengo lancha. Espérense. Voy para allá. Ustedes vayan pirando, ustedes piran, 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 piran. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Tírese ahí! ¡Tírese, tírese! ¡Tírese, tírese! ¡Voy! ¡Diego, tírese! ¡Rápido, rápido! ¡Tírense, tranqui! ¡Ah, me Diego, seguro! ¡Pero, men! ¡La zona aquí va pasando! ¡Para, nos curamos! ¡No me curo! ¡Qué buena, crack! ¡Men, Juanchi! ¡Juanchi tiene hasta la licencia, men! ¡Juanchi tiene una licencia! ¡Venga, vamos a curarnos ahí! Sí, Juanchi, qué linda su licencia, ¿no? Fíjense, mi lucoso. Renzo, ¿qué es esto? Yo tengo esto, tiene balas, lo puedo utilizar para cada... Táctica azul y... Epa, alguien tiene balas de sniper que tengo. Ah, bueno, voy a hacer un weapon, ¿no? Sí, sí. Y Renzo no creyendo, me cabía bote de sniper. Sí, yo qué dije. El que tiene el barre puede utilizarlo para entrar a... A cobitos. Yo lo tengo. A cobitos. Vamos yendo para zona, porque man, yo no quiero morir. Pero Juancho, ¿usted quiere ganar puntos? Bueno, ya vamos a ganar puntos. De Panamá, ya vamos a ganar 40, más de 40 puntos. Ah, man, en serio, me falta 3 para terminar el metal. Macho, para que nadie lo tire. Le falta 3, ya tengo 500 de metal. Sí, rómpalo. A mí un día me faltaba uno de material. Epa, uno necesito mi teléfono porque alguien me escribió un comentario. A mí un día, Juanchi, a mí un día me faltó uno de piedra para tener 500 de piedra y no conseguía piedra. Papi, se me escucha una cola. Epa, ¿quién es Mauricio Pacheco? ¿Quién será ese man? Mamá escribió trash por los comentarios. Trash, un man asqueroso. Ven, Renzo no va a ganar seguidores diciendo eso, ¿verdad? ¿Cómo? Exacto. Que usted no va a ganar seguidores diciendo las asquerosas a sus seguidores. Che, ni siquiera mis seguidores, yo no sé ni quién es ese man. Pero papi, agradezca no, que se unió al directo. Exacto. Bueno, gracias. Mal agradecido. Mal agradecido. Fernández me llega a unir. Bueno, voy a hacer el fondo de mi canal para que se me una Diego de L66 con D mayúscula, por favor. Pero o sea, men, el man está insultando a mi mamá. Uf. Ah, qué asco, men, un cofre legendario. Me da una pepa. denuncia el comentario. ¿Cómo? Denuncia el comentario. Ya lo hice. Gracias. Trash es basura, ¿no? Obvio. Además, ese mancito se volvió loco. Si se mete con la familia, se mete con todo, mano. Ahorita es un amigo de Diamante. ¿Qué? De Daniel. Epa, mira, aquí hay un escudo gordo, Daniel Diamante. Mire, estas son mis curaciones. Ven en la partida, tres botiquines y tres con 10 juegos gordos.
De pana. Sí, eso. Alguien ya tiene el mío. Papi, una persona ya tiene el mío y nosotros nada más tenemos esto. No, yo tengo lutazo. Mire. Yo tengo lutazo. Yo tengo converting. ¿Qué pasó? ¿Viene para morar? Porque todavía no llegamos al... Sí, era mío, por... Porque todavía no llegamos al top, al drop, no, al top. La mentira, era una táctica. ¿Cuál chiquite el qué? En la marcación, ¿cuál chiquite en la marcación? Yo les digo que tengo full de materiales. Epa, los materiales dicen los Juanchis para que él expanda. Juancho, usted expanda. Ahí bueno, me falta dos cosas. Juanchi, entonces usted expande cuando tenemos que ir a rotar. Juanchi es el que sabe rotar. Yo soy el que la piensa y... Yo me sé rotar y posicionarme. Exacto, yo soy el que la piensa y Renzo el que la mueve. Men, Diego, ¿usted tiene lanzadera? No, acá sería perfecto. Ah, bueno, yo tengo lanzadera. ¿La pongo para ir para allá? No, porque Juanchi ya tiene una. Allá es lo mejor. Allá es lo mejor. Y acá. Yo sí, pero todavía no la cargo. Si tenemos gente, pues obviamente la tienen que poner. ¿En dónde estará la persona? Agarramos el drop, pedazo tonto. No. Obvio. Porque ahí va a llegar gente, men. No, ponemos otra lanzadera allá. ¿Está loco? ¿Por qué no en el top? ¡Epa! ¡Qué loca! No, es que posicionemos la arena. Ven, Diego. ¿Dónde estamos posicionando yo en eso? Mira. Yo ven, Diego, ¿dónde está Diego? Me estoy pegado agarrando un poco de material. Yo ya tengo 500 de todo. ¿Un poco de material o agarré el drop? Vamos, al fin, ya. No, yo no agarré el drop. Usted me puede ver que él todavía... Pues yo no agarró. Papi, ahorita se apuesta que me dan un snipazo en toda la cabeza. No, eso pues me lo dan a mí. Men, ayer yo estaba jugando con Gabriel Mani y con Gabriel José Ruiz. Men, toyona por mí. Esos manes me expulsaron porque iban a jugar con saco pistolero. Epa, construimos con madera, ¿verdad? Obvio. No. Por aquí hay gente esperándose. Obvio no, Juanchi, la madera es para lo último. Yo voy mal pin. Mira, aquí pusieron una lanzadera. Vamos a cubrirla. Exacto, cubren. Son como bots. No, le rompí la lanzadera. Se la destruí. ¡Ay, casi le doy la bala! Bueno, yo ya me voy a posicionar. La lanzadera está ahí. Son los del tambor. Tenemos gente a nuestra derecha. Tienen la minigun. Uno sin escudo, exacto. ¿Está muerto? Lo remato. ¿Le da 36? Uno muerto allá afuera. Tienen que subir. Estoy subiendo. Me tengo que curar. ¿Dónde? Allá. Dije que yo me maté a uno, rápido. Man, ya necesito curarme. ¡Ayuda! Vamos, voy, Juanchi. Estoy muerto. Yo necesito curarme, men. No tengo escudo. Rápido. ¡Epa, que me la pen! No, yo no puedo. Yo tengo una táctica morada ya. Rezo, con esto. Uy, men, Diego, cura, si que tiene el sniper. Pero me dieron la kill de alguien. Hay algo. ¿Muerto? Vamos, que queda uno. Vamos. Hay algo morado. ¿Muerto? Tiene la minigun. Ah, no, tiene la mítica. Tiene las caras míticas. Déjenme el gancho. Entonces, déjenme las caras a mí. No, Juan, tiene la carta. Es el mismo que tiene aimbot. No tiene las caras míticas. No, sí, mírala ahí. Agárrese la Juanchi. Ay, epa, grappling. Amén, déjame la car. Deme el grappling, que yo nada más tengo una scar normal. El grappling. Yo no tengo scar. Ay. Deme el scar a mí. Mírala acá. Ah, no, ahí. Amén, yo no tengo nada. Agarra su naca, amén. Ya tengo. Vamos. Acá hay gente, yo voy a agarrarme el drop.
Men, yo cero kill, me siento pobre. Yo llevo una. Agradezco. Yo cinco. Amén, déme el mira, drop, yo no tengo luz. Ustedes tienen todo mítico, y excepto yo. No, todo mítico. Yo sí tengo arma mítica. Usted tiene el de tambor, mira, ¿verdad? Mira, agárrense esto, yo no lo tengo. Yo me maté al dúo abajo. Yo no tengo el tambor. Yo no tengo el tambor, tengo armas míticas. Venga conmigo, que está ahí el tuyo. Panchi, ¿usted tiene el tambor? Sí, Panchi tiene el tambor, me vas a matarle el tambor. Ah, bueno, entonces déjame las car. Me la daría ahora a mí, pero bueno. Nah, que la de ella. Hay gente nadando aquí mismo, Panchi, te vamos. No, posicionemos. Porque tenemos que ir a zona, esto no está en zona. Ven un rocket ahí. Exacto, los manes están allí, uno está nadando. Están ahí. Panchi, usted puede romper por mí. Posicionémonos arriba de ellos. Dale. Déjame romperle. Ah, me quité vía. Este uno está nadando, parecía como si estuviera muerto. Sí, están allí, uno como que está muerto. Aquí están los demás, aquí están. La pata de Peach. Buenísima. Mira las personas que nos quedan. Estamos ya en ley. Renzo, acá hay un Ascar. ¿Dónde? Allí. Uy. No hay nadie, la agarramos a esa lanzadera, suponemos. Sigue la lanzadera. Yo me voy con Grapple allí. Cuidado que atrae gente. Yo sé. ¿Dónde? Venga, piremos. Digo, doble barret, Diego, doble barret. Arriba, arriba de ellos. Exacto, yo me llamo y les llevo arriba. ¿Pero dónde? ¡Ah! Acá, me quitaron. ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Mira, ayúdame! El man está tocadísimo, Voy para allá. Diego, el man está tocadísimo. Buena, ríame rápido. Diego, ríame rápido. ¡A mí! ¡Yo me voy a morir! Juanchi, usted tranquilo. Usted vaya con el cancho rápido por Juanchi. ¡Lento! No, Juanchi sobrevive, Vaya por Juanchi, Diego, ya, Diego, Diego, que me curen. Digo, rápido, que no son. Venga. Estoy tranqui, Juanchi, que yo sí te revivo. Yo te lo revivo porque me llamo Diego Rivas. Tengo tres fichis, menos mal. Tranqui. Bueno, Juanchi. Nos quedan tres. Exacto, nos quedan los que están allí que tienen que rotar hacia nosotros. Yo tengo sniper asqueroso. Están rotando. Están por allá. Me estoy tomando escudo. Voy lag. Juanchi, cúrese rápido. Voy super lag. Yo que tomo el otro. 7 de ping con raya. ¿Cuánto? 57, 80 de ping con raya. Dice, dame bajo. Es un plátano. Renzo, Son malísimos. No tiene nada que ver, que igual se me puede ir. El plátano es malísimo. Mientras así usted lo deje tocado. 91-1. Este está muerto, este es malísimo. Muerto. Buena, remátelo. Buena. Calvo. Buena. Son malísimos. Cállese, Mili, pulso, váyase. Los otros están abajo. No sea. No vayan a por todo. ¿Quién fue retrasado que me metió acá? ¿Quién fue retrasado? Juanchi, salga rápido. Aquí está el plátano, aquí está el plátano. El plátano muerto. Vamos. Buenísima. Una tal plátano, el plátano era malísimo. Estaba escondido como una. Yo le dije que el plátano era malísimo. Juanchi, subí 1000 puntos, ahora tengo más. Yo también subí 1000. Juanchi, de nuevo tengo los mismos. Somos super buenos. Amén, Leopoldo, sálcase, por favor, que estamos jugando arena. No. Entonces, después se lo digo. Leopoldo, jugamos más tarde. Leopoldo, jugamos más tarde, ¿no? Leopoldo, no quiero expulsarlo, amén. A mí no me gusta expulsar a gente que me cae bien. Gente que es muy tóxica sí me gusta expulsar, pero gente que me cae bien no. Se salió, creo. Uy, men, qué buena esta partida. Sí, men.
Men, alguien me robó la kill. El asqueroso, men, yo me hice 0 kills porque me robaron la kill. Yo me hice como 3 kills porque yo me maté al plátano. Alguien me robó la kill, solo digo eso. Yo no fui porque yo estaba con el plátano. Yo le, es que yo le metí al Deadpool 200, pero bueno, es que le metí ese, yo lo dejé tocadísimo. Ese yo lo dejé tocadísimo, que asqueroso, Juanchi. Papi, tú eras malísimo. Tú eras muy malo. Aufi, mire. Juanchi, ¿será que caemos en el tiburón? Mamá, no, hoy como no, no, es lo que bueno esa partida, ¿no? ¡Epa, respete! Perdón, con caña que en el brazo. Y acá en el brazo, mi mamá. Papi, creo que la partida, la primera partida en arena que yo gano en mi canal de YouTube. Uy, sí, ¿verdad? No, que la de reto también. ¿Qué? Su primera partida que gana en mi canal. No, yo gané con una, con Rojo Casi y con Dani Fiji. Ah, bueno, para el... con ustedes la difícil de casa se le hace más fácil. Lo que ustedes toca este bot a cambio conmigo, con Rojo Casa, conmigo y la difícil, les tocaba a gente. Y... ay, también gané con uno, con Rojo Casa y con Juan. O sea, porque creo que Rojo Casa está jugando bien, pero la difícil, como ya han lagueado, pues. Pero men, la partida nos estamos echando usinas, pero después nos mataban a Anifici, yo iba a ayudarlo y me mataban a mí. Rojo Casa venía a ayudarnos, nos recogía la tarjeta, pero no podía revivirnos. Juanchi, no puedo saltar. Juanchi, ya me secó, pero por favor. Ah, este. Sí. Venga, los mini. Ah, bueno, pon verde. Men, ¿por qué me salen puros sus fusiles, Claudio? Bueno, agradezco, loca. Yo no tengo ni su fusil. Bueno, yo solo tengo su fusil. Me salieron puros sus fusiles, ¿de qué color? Los verde. Ni me acaba de salir un azul. Una fama o algo. Si encuentran un fusil o una fama. Men, en realidad el fusil, el subfusil verde y el subfusil azul es lo mismo. No tanto lo mismo. Porque el verde quita algo mismo. Quita como 5 días menos. Necesito algo mejor. Al menos un subfusil. ¿Dónde están todos los subfusiles que quieren salir? Uno está arriba. Hablando del Rey de Roma, subfusiles, aquí hay uno. Ah, yo quiero uno. Yo me lo agarré, arriba hay uno. Mire, por allá. ¿Por dónde? ¿Ahí es donde le marqué? ¿Arriba? Primera partida que gano así con mucho lag. También me iba super lag, y todavía haciendo de fin. A mí me va lag y después me baja. Ahorita me va a dar 200. Yo voy a tener, ya tengo 500 de metal. Epa, alguien está en otra región. No, no, yo solo no. Ir a muy mal. Déjeme ver. No, costa este. Déjeme ver yo. Yo estoy en costa este.
Pues una cosa es que yo no suelo ir así, yo suelo ir a 50, 20, después me sube. Ahorita me da como que bien ping, muy buen ping, pero eso me va a subir. Marico, Juancho, me acabo de robar mi carro. ¿Yo para qué voy a picar metas si ya tengo 500? Pica, asqueroso, nos deja. Vamos para acá. ¿Para dónde? ¿Para dónde, Juancho? Para dónde, Juancho? Pa setos. Ah, listo, listo. Necesito escudo. Solo me falta piedra para llenarme el 500. Solo que me falta escudo y piedra y me no tengo alas de su fusil. Yo tengo apenas 66. Vamos a recargar. Yo tengo solo que tienen su fusil. 30. Solo que tengo. Ajá, 30. Pa' esperenme, pero yo agarro las setas. Ah, no. Esto ya me lo llevo. Vamos, fusil. Sí. Esto es lo que yo necesitaba. Yo no tengo ni fusil. Eso no se lo digo, qué bien. Renzo, venga para darle mínimo cuando consiga. Ah, bueno, súper bien, no está looteado. Exacto, o sea, acepto, nos lo dejaron tranquilo. Mire esto. Ah, qué suerte. Cruel. Renzo, ¿encontró escudo? No. Si no encuentra en dos casas, el escudo no encuentra, la doy yo escudo. Ya encontré. Ok. Yo puedo hacer pico madera si ya tengo 500. Yo recuerdo antes pisos picados. Ahí era el mejor lugar para caer y agarrar madera, pisos picados. Mm-hmm. Había una de madera, uff. En el edificio más grande. Exacto. El edificio más grande era lo mejor. Ah, ven, déjame lo puesto. El edificio más grande era lo mejor. Renzo, no, Renzo, yo creo que no llegó a conocer si se explicaba. Yo sí llegué a conocer, acuérdese que yo jugué la temporada 10. Menes que era súper duro. No, la temporada 10 no, sí, ya no estaba. Sí, se explicaba el verdadero, no el fake. Ah, no, sí, no, yo lo jugué. Yo también jugué en la temporada 9. La 9 no estaba. Ah, ya, ah, no, ese no, no. O bueno, sí, creo, porque yo jugué original. En la temporada 7. No, ven, piso picado llegó hasta la temporada 8. Exacto. Ah, no, entonces sí lo jugué. Pero nunca cayó ahí. Obvio que cayó ahí. Papi, es que me lo recuerdo que yo tengo aquí suscitado, Juan, quiere tener demasiado. ¿No jugando de la temporada 1, no? Es que yo los juegos de la temporada 2, esos recuerdos tan hermosos. Mira, ¿sabes dónde yo siempre caía? Que ese era mi lugar favorito. ¿Cuál? Balsabotín. ¿Sabes cuál era uno de mis lugares favoritos? Pero favoritos en temporada 2. Caserío Colesterol. Me acabo de acordar de un momento que él estaba ahí. Y yo era súper malo, ¿no? Y le pegué un tiro en la cabeza a una persona con el sniper de ese que era seguido. Ajá, el men... Y lo pegué por una ventanita de esa casa mirando que era. Epa, ¿se acuerda que sería colesterol y... Ajá, la sí, verga sí. Esa de tomate? Sí, tomate. ¿Se acuerda que no... Pueblo no, tomate. En la gasolinera. Arriba de la gasolinera, de allí. ¿De eso? ¡Ay, sí! Papi, ese era un input tan hermoso para mí. Y entonces en la... Bueno, ya dejemos hablar de eso. Pero me aburrí. De Caserío Colesterol, también arriba de eso. Y una de las partes que también me gustaba mucho caer... ¿Se acuerda el templo del tomate? Sí, men. Donde otra parte que me gustaba también caer era Food Factory. Era no me acuerdo de ese. Que era una fábrica de poseta. Me dañamos el timbre a la pobrecita casa. Una casa, o sea, una fábrica de posetas que era súper divertido caer allí. Sí. Súper divertido.
era una de las cosas. En un momento llegaron a poner, no me acuerdo en qué isla fue, y puse una cosa de los tacos. Ah, fue en ¿dónde? En caserío, cualquiera. Ajá, caserío. Sí, eso era horrible. Exacto, men, eso era asqueroso. A mí un día me mataron, casi me, bueno, me mataron por eso. Iba a agarrar a mí y no me abrió el cofre. Yo me acuerdo que en los tacos. Por lo que se le ponen en la mano los tacos y usted mueve la mano para arriba y para abajo. Me era súper divertido. Temporada 4, la mejor para mí. A la ver, mire ya el círculo. La 4 era la mejor temporada que yo pude. Pero mire el círculo, quedan 42. Yo sé, papi, esto sí iba a ser un leche, locos. Epa, mire, mire la cabeza, qué triste. Qué triste. Juanchi, temporada 7, recuerda eso. Cuando sacaba la actualización. Bueno, sí, ya, men, ya dejemos hablar de eso. Pero, men, esos son recuerdos que yo tuve. Ok, sí, 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 bueno. Mira la casa, qué triste. Llego. Esos recuerdos que Renzo nunca pudo vivirlos bien. Ajá, bueno, vamos a posicionarlo porque mire. Señora. Mira el círculo. Eso es pequeño. No, no sé, es para posicionarlo en la parte de arriba, perdón. Ya, espérenme. Yo ya tengo 500 de todo. Ya casi 500 de todo. Me falta piedra. Temporada 8 no me gustó tanto. La 7 no, la 8 a mí. La 7 fue una de las mejores temporadas que pudo sacar Fortnite. Y eso nadie lo puede negar. Ah, bueno, la, bueno, yo la jugué. Qué fino. O sea, el lo que pusieron, lo de 50 de vida y materiales. ¿Dónde está usted? Era, ay, sí, el planeador. Exacto, era súper hermoso. Y después lo nerfearon todo. O sea, a mí sí me gustó conocer esa temporada. Diego, acérquese a nosotros. Sí, ¿verdad? ¿Usted está más lejos que...? A mí sí me gustó ir conocer esa temporada mucho. Me encantó. Pero era una de las temporadas que usted podía jugar tranquilo con... Por decir, gente buena, gente normal, gente mala. ¡Uf! Está loco. ¡Revivieron! 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 Ah, ¿revivieron a alguien? Sí, revivieron. Luis, men, que man que no tengo aquí. Ya me les estoy llegando, todavía no lo veo a la gente. Juancho, estoy atrás, Luzco. ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? Renzo, la vieja que lo dejaron con una pistolita. No, con un fusil. El otro tiene sniper, cuidado. Uf, Juancho, lo deletió, está loco. Vamos, vamos, voy con Renzo. Ah, el más se fue en la lanzadera, qué pusi. Mira ahí. ¿Dónde? Le están lanzando algo. Falta uno. No. ¿Me disparó? El más lo tengo aquí. Voy con Renzo, vamos, Renzo. No, relajado, el más no es tan bueno. Este, yo al man le pegué una de 79. Ay, no, men. Juanchi me mató en la calle a 23 metros. Ay, casi me mato. ¡Eso, un tiro! Sí, sí. Buena arda, risa. ¡Tumbe todo, Juanchi, tumbe todo! ¡Tumbe! No. Temen. Gracias, baby, tengo mi escudo. Necesito un bote. Me estoy tomando. Renzo, están arriba. No, pues ya me di cuenta. Bueno, venga, Renzo, vamos para la lanzadera. No, yo voy a tumbar todo. Yo voy a por la lanzadera. Sí, yo también. Casi me dan. Tumbe. Muerto. Buenísima. Casi me mato. Bueno, casi. Hay más gente ahí. Déjenme la pa. Renzo, toma tú una táctica, pues tú. Nah, men, pero yo también quiero loot. ¡Me apago! ¡No, botiquín! ¡No, botiquín! ¡No!
Me caí de nuevo y casi me mato y me encontré un botiquín. Gente. Ay, casi me mato. Cáncela. Listo, ya. ¿Dónde están estos manes? Aquí con nosotros. Bueno, con nosotros no. Con todos. Por eso con nosotros dije. Me pegué 31. Hay uno detrás, una roca. De un árbol, será. Yo mientras que se pelean, yo me voy tomando unas fotos, entonces. A ver, ¿cómo? Una, dos, 63 para Pum. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No, remate! Renzo, voy a rematar. Remate, el de, está ahí abajo, está ahí abajo. Buena, ríeme. Rápido. Epa, esa es cara mía, ¿no? Yo sé, tranqui. Yo puedo tomar. Ganarrea. Yo sé. Cúranos, Juanchi. Renzo, tranquilo, que usted está aquí con esto. Usted puede curar, Renzo, ¿qué es aquí mientras que yo voy con Juanchi? Juanchi, ya me lo sé. Este está muerto, está muerto. ¿Dónde Renzo está? ¡Ayuda! ¡Venga, arriba! ¡Mira, ayuda! Estoy yendo, Juanchi. ¡Lo siento! ¡Revíenme a alguien! ¡No voy a retrasar! ¡A ver, para Renzo, venga! Ya va, que viene gente. Para Renzo, cubre, voy a poner una soltadera ahorita. Dele. Buena arma. Déjeme sacar. Viene más gente, ¿no? Para que sepan. Yo sé, déjeme ese escudo 50, Juanchi. Bueno, dale, tranca. Para más a Diego, ¿cómo lo mataron? Me llegó por detrás. ¿Estás hablando conmigo? Ah. Ponga lanzadera, Juanchi. Okay. Pues yo aquí me voy curando. Ahí hay gente. Venga, yo aquí me voy curando. Ponga la lanzadera, Juanchi. Acá está el esposo, No. Y me dieron headshot, que es lo peor. 24, 49, vengan rápido para... Estoy tocadísimo, me pueden dar escudo. Este man está tocado. Deme escudo. Vengan conmigo. Ya que me tengo que curar. Van bien a la zona, apúrense. Listo, ya. Yo estoy a 150. No, me lo va a romper yo solo. Rómpalo. Rómpalo, relajado. Relajado. ¿Cómo se está era? Me están dando. Digo, apúrense. Me dieron dos. 24 a 1. ¿Cómo se está era? Venga. Estoy yendo. Póngame ya. No va tanto. No, pero no. Que Renzo. No importa, póngala, miren. Renzo. Póngala mientras que nosotros vamos tirando. Acá. Va. Hay algo ahí dorado. Necesito curarme. Uy, déjenme estos minis. Está loco. Oh, está loco. Cuidado, que está fallando. Me estoy curando. Me la llevo. Lo siento de ti. ¡Tocadísimo uno! Vamos, no vayan. No rusé. Mientras más voy a pistola le quita, usted no sabe qué armas tiene cerca. No. ¿La minigun tocado? Mire mi vida, Juanchi. Diego, ya va para curarlo. Juanchi, 4 de vida. Túmbele, Simán. Simán cree que va a subir mucho. Casi se sube. Ya había el del rocket. Pongan todos si pueden. ¿Uno muerto? Yo, mamá, ¿vale? Man. Se nos llegan. A Diego Min. Nah, que la hecha. Tome. Yo llevo el lanzador. Hay que ayudar a Juanchi. ¿Para dónde se fue el mapa?
Yo tengo. No, le pegué 55 y está guay. ¿Muerto? Diego, cárgueme. Cárgueme a alguien. Juan, si quiere, Juan. Diego, rígame rápido. No, Renzo, no puedo, Renzo. No, sí. No puedo. Quíreme eso. Nah, Diego. ¿No está? ¿Dónde está? Ven. Póngala. Ahí la puse. A Juanchi lo matan en el aire. No, a mí no. Yo fui a uno de vida, prácticamente. Estoy a un tiro, no, Juanchi, que estoy a un tiro. Juanchi, que estoy a un tiro. Bueno. ¡Venga, vente, no, tiquín! ¡No, no tengo! ¡Ah, pero qué sabe! ¡No, se cae! No, hombre, ¿verdad? ¡Puro rápido, falta! ¡Listo, Juanchi, ya! ¡Dale, te cura, dale, mini a Juanchi, dale, mini a Juanchi! ¡Digo, dale, mini a Diego! ¡Ah, bueno, bueno! Ya, que se me acabó. Ya, me iré el otro. ¡No, materiales! Venga. Bien. Así. Yo he roto. Ve, he roto. Solo. Yo aquí pongo esto, por si acaso. Diga. Baje. Están volando. Voy a romper eso. Ese tiene el fusil de tambor, Juancho. Sí, pues, Juancho tiene uno arriba. Sígame. No me giras por detrás. Toma la bolita, Juancho. ¿Por qué? Quieto, siga. Sigue desconectando el mando, men. ¿Se fueron? No puedo. Pero estaba saltando. ¡Remátelo! ¡No! Bueno. Subimos puntos, pero bueno. Subimos 100 puntos. Buena. Bueno, la me mataron por detrás. Es que por mí, me mataron por detrás porque yo tenía que cubrir. Esto fue el mejor trío, ¿verdad? Ya, pero ¿quién, yo? ¿Qué? ¿Me están hablando a mí? No, me lo maté y no me contó el punto. De pana, men, ¿qué? Qué asco. Dale, listo, pues, Juanchi. Voy. Me enroté como nunca cuando siento de ti. ¿Eso tenía materiales o no? Mi papá. Él agarró todos mis materiales. ¿Qué pasa que le dieron por atrás o qué? A mí me llegaba por detrás porque yo sabía que me iban a matar por detrás. Pues empezó a cubrir, pero no me pegó. El escopetazo ya fue en el camino. Ya. A mí me dice que Diego tiene una visita. ¿Cómo así? Aquí. Una visita en el directo. Epa, Diego, ¿sabes por qué se llama el pin? ¿Por qué? Porque cuando uno está en directo, uno le sube el pin. Ah, de razón. Bueno, yo iba a terminar el directo porque no sé cómo llama el pin.
Bueno, dame un laptop. Nah, es mentira, es mentira, Juancho, es mentira. Ah, Juancho, ya lo cerré, es un asqueroso. No, se lo juro que, bueno, yo cuando lo inicio, a mí me sube el link. Ah, sí, ¿cómo se llaman? ¿YouTube? No te voy a decir. Yo le dije, o sea, mi nombre de llegó 26, pero con la de... Yo como 5 veces en la vida, he hecho directos. Y además esos videos los borré. Viene un trío, a veces son otras cosas, a veces son malos. Uh-huh. Y además yo inicié directo, fue como cuando estamos en la temporada 5. A ver, que yo empecé a hacer directo porque Renzo me dijo que lo hiciera para el team. Me ayudó en eso y pues bueno, era bueno. Pero yo también estaba pensando hace mucho tiempo hacer directo. Pero mi papá decía que no, que es una tontería, que... ¿Muerto? Extorsiónalo. Aquí lo tengo uno. Ya voy para allá. No, ven, qué fastidio esas pistolas, de verdad. Aquí, Renzo y yo tenemos aún una porquería. Renzo, ya lo veo. Tú mismo, de verdad. No, me va a matar, Renzo, que me va a matar. ¡Buenísimo, Renzo! ¡Está muertísimo! ¡Un toque! ¡Muerto! ¡Buena! Ya me hago una escopeta, Renzo, rápido. Se llega el... ¿Cómo se viene, Renzo? Creo que te suelte la digo. Suélteme, Diego. Diego, Diego. Cuidado con las ventanas. Renzo llega ahora, chica, pena. Expúlselo. No puedo. Mi tarjeta. ¿Qué? Por la ventana. No. Más que lo digo. No, por la otra ventana. De la morimos. Me la llevé. ¿Lo mataron, Diego? Sí, porque si me da yo el juego y ya no le pegué. Bueno, igual menos hicimos 14 puntos. Está tanto. ¿Sabes qué es lo que me da rabia? Sí. Que justo cuando me baja el team, los matan de primera. Y cuando me suben a 300 y 200, duramos hasta el final. Y Juancho, ¿usted tiene dos hermanos? Tengo una hermana. ¿Allí ella está en su casa? ¿Quieres estar en su casa para ver cuánto? Solo mi hermana. Entonces, ¿cómo haga tanto pin? Porque no sé. Mi internet es bueno, pero desde que empezó la cuarentena está muy malo. ¡Bendición, tía! ¿Llegué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuánto no habla? Sí. Ah, Dios mío, otra vez ya me subió.
Pero bueno, gracias que cuando se le sube llegamos al final. Faltan 9 niveles para tener las 6 de oro. Y ahí nos faltarían 40 niveles para tener el banano de oro. O sea, me faltan 50 niveles. Es para caer una persona con nosotros, creo. Nah, pero solo una. No. Para hacer todo. Pero sería una persona con nosotros. Ah, no, si cae con nosotros. No. Ah, no. Mira para allá, mira. No, no, que se pasa y cae con nosotros. Ay, no. Sí, cae una un dúo. No tengo armas, así que no los puedo ayudar. Tengo escopeta. Una pistola. ¡Juanchi! ¡Qué fastidio, de verdad! ¡Me mate, Miguel! ¡Muerto! ¡No tengo nada! ¡Me mate! ¡Ayúdame! ¡Revívalo, ven! ¿Qué habla? ¡Revívalo! Ahí me mató una persona toda random. Porque tenía un fusil y yo una pistolita, le quité 25. Y 25, o sea, le quité 3, 25 y no se moría. ¿Segura? No. Puede ser, creo. Era una futbolista. Puede ser. No. Tuvimos puntos. Sí, subimos puntos al menos. Esto superas como que yo tenía solamente una pistolita. De verdad que le rafa a una porquería. ¿Y ustedes por qué lo mataron? Y a Juanchi. Diego, ya vamos a cambiarnos esta skin. Como que nos da suerte. Mala suerte, digo. Que ganamos una con ella. Bueno, pero ya es como tiempo de cambiárnosla. Aquí de tanto tiburón, yo quiero pelear y fumar un blog. Voy a poner esta skin. Y este pico. ¿Y foro? ¿Sí? ¿Verdad que el pico de la estrella es super otaku? ¿Y eso sigue en directo? Sí. Luego ya no, ¿verdad? Diego. ¿Qué pasó? Sí, pues no soy en directo, ¿verdad? No, ya no estoy. Y ya le bajó el pin, ¿verdad? Ya se me está bajando. Ya voy a hacer. Bueno, chicos, hasta aquí acabo el directo porque me está yendo lagueado, así que... Ah, no, mire, desde el Play pude ver los comentarios.